Mira, más que un nuevo concepto, nosotros mantenemos el menú, tratamos de mantener un concepto tradicional como lo veníamos haciendo con nuestras otras sucursales. Lo que pasa es que aquí en este lugar privilegiado que tiene toda esta parte de la naturaleza, del aire libre, que es lo que creemos que está buscando la gente, las terrazas, la vegetación, el sentirse buscar experiencias un poquito más al aire libre. Entonces nos encontramos con este lugar y bueno, decidimos adaptar un poquito lo que ya veníamos manejando, la fusión de la tradición con este estilo contemporáneo que para que vivas una experiencia un poquito más al aire libre, ¿no? Que es lo que busca la gente o creemos que busca la gente en estos tiempos. Claro, al final del día siempre buscamos estar actualizando nuestro menú, vemos cosas nuevas, siempre estamos tratando de innovar, ¿no? Dentro de nuestro concepto de cortes, que es un estilo argentino, italiano, con una combinación un poco con el toque mexicano. Buscamos siempre estar innovando y estar sacando cosas nuevas, pero al final de cuentas la tradición y la gente pues ya sabe a lo que viene aquí, ¿no? Tenemos ciertas cosas a las que no le podemos mover porque la gente ya nos busca por ese tipo de cosas, como los cortes muy tradicionales, el churrasco, la pasta hecha a mano, las empanadas, cosas que dices, ah, estas no las tocamos, pero hay cosas que estamos constantemente sacando nuevas, ¿no? Sacamos del ribeye, dijimos qué podemos hacer con el ribeye, sacamos el aguachile de ribeye, porque luego la gente para botanear y echarse con una cervecita, sí, son cosas que les gustan mucho, ¿no? La verdad es que muy buena. Es la primera vez que trabajamos con Kitchen y nos llevamos una grata sorpresa. No solo por la calidad de toda la indumentaria en la cocina, sino por el servicio. Porque entendemos que ahorita, pues en estos tiempos de pandemia, pues muchas veces no es fácil llegar a las fábricas, pararon mucho tiempo, y al final de cuentas fue una gran sorpresa que todo se entregó en tiempo. Muy buena calidad, de hecho mejor de la que teníamos contemplada ahí por por detalles que sabes que no pude conseguir la marca que teníamos pactada, pero la conseguimos esta de Estados Unidos, que es de mejor calidad. Entonces, esa parte muy buena y sobre todo el servicio, porque cualquier detallito, como cualquier cosa nueva que estrenas, puede haber ajustes y el servicio de siempre estar ahí, qué te hace falta, te mando a la gente, en una hora te hacemos ajustes, lo crecemos, lo achicamos, todos estos ajustes del servicio postventa, ¿no? No nomás quedarte en, pues aquí está el equipo y está muy bonito y pues ahí te las hallas, ¿no? Entonces sí siento que el principal valor que tienen ustedes es esa parte de servicio postventa y te lo arreglo y le hacemos y te lo cambio y el ajustarnos a realmente las necesidades ya del día a día del trabajo. Sí. Pues los invito con mucho gusto, aquí tienen su casa, es una tercera sucursal, manteniendo siempre lo que vienen manteniendo desde la generación de mi abuelo, que fundó el restaurante en 1958, pero creo que se van a llevar una grata experiencia, el lugar es muy bonito, la comida pues espero que les guste, a mí me encanta, tratamos de que el servicio sea lo mejor para que realmente hacerlos sentir como en su casa, ¿no? Es Boulevard Aeropuerto 1501, es la hacienda de La Pilarica, está frente al mayorazgo, al lado del Hotel Cinco Inn. Armando, gracias a ti por todo. Gracias. Por las atenciones.